Hemos sido creados para adorar. Una de las frases que más escuché cuando era pequeño en la iglesia en relación con la alabanza es esta: Dios habita en la alabanza de su pueblo. Siempre me preguntaba qué quería decir eso exactamente. Dios nos ha creado para vivir en su presencia, y aunque el pecado trajo una separación entre nosotros, nuestro corazón aún anhela estar con Él. Incluso aquellos que no creen en Dios tienen en el fondo ese anhelo, aunque no lo sepan. Es por eso que tratan de saciarlo con otras cosas y nunca pueden llegar a sentirse realmente completos. La atmósfera del cielo está marcada por la alabanza. La Biblia dice: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hemos sido creados para alabar eternamente a Dios. No será algo aburrido, ni nos acompañarán angelitos regordetes con liras. No, será realmente impresionante. Querido amigo, tu alabanza genuina atrae el cielo a la tierra. Entra en este día por medio de la alabanza en la casa de tu Padre Celestial y deleítate en abrirle tu corazón mientras le das gracias por todo lo que ha hecho por ti y por sus increíbles planes para tu vida. Deja que su presencia te inunde y te transforme en este día. Eres un milagro.